Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo tomó la palabra Jesús y dijo: «Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera». Palabra del Señor. Continúa la liturgia de este día, de este jueves, con el capítulo tercero del Éxodo y en el Evangelio, el capítulo 11 de San Mateo. Y de nuevo tenemos dos textos emblemáticos que se iluminan, ¿no? En la primera lectura, Moisés le pregunta a Dios que se revela en esa zarza ardiente: ¿cuál es tu nombre? Si me preguntan quién eres, cómo te llamas, ¿qué les digo? Y entonces Dios revela su nombre. Es un momento crucial en la historia de Israel, en el que Dios ha revelado su nombre. Revelar el nombre es abrir la intimidad, tener acceso. El que Dios revele su nombre al hombre es toda una declaración de intenciones. Es decir, vamos a tener una relación personal, vamos a hablar, vamos a tener un tú a tú, un encuentro personal. Ese es un momento, podríamos decir, emblemático en la revelación del Antiguo Testamento, pero que llegado Jesucristo, la cumbre de esa revelación, Dios no solo ha revelado su nombre en Jesucristo, sino que ha revelado su corazón, su intimidad, su corazón. La teología del corazón de Jesús es la cumbre de la revelación del misterio de Dios, que no solo dice su nombre, sino nos dice cuáles son sus sentimientos. Venid a mí los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Y aprended a encontrar en mí vuestro descanso, aprender a descansar en Jesucristo. Ya no es únicamente saber su nombre, poder dirigirse a Él, ya no es tener ese acceso, sino más aún es saber, como hizo Juan, el discípulo amado, reclinar nuestra cabeza en el corazón de Cristo y aprender a descansar. La cumbre de la revelación, pues, la encontramos en Jesucristo abriendo su corazón al mundo, diciendo: no tengo secretos para vosotros, ya no os llamo siervos, os llamo amigos, porque todo lo que el Padre me ha revelado os lo he dado a conocer. No hay secretos entre Jesucristo y nosotros, entre Dios y el hombre. Acogemos pues este don de la revelación con inmensa gratitud, con infinita gratitud, revelado en el corazón de Jesucristo.